to England. Quiero morir acá, quiero que me entierren en el cementerio cuando muera. Die here and be buried in this land, in this cemetery when I die. Y cada vez que lo visitaba me decía, hey, do you have some weed? Do you have some wine? Do you have some beer? Cada vez que lo visitaba pedía, oh, alguna marihuana. Bueno, yo conocí a James porque yo trabajo con la embajada británica y la persona que reportó el abuso que él estaba sufriendo me llamó. Me contó toda una historia que para mí era muy extraña y yo no entendía, porque uno ve siempre esto como en las películas, pero nunca cree que esto le pueda pasar a alguien tan, pues que en cierta forma está cerca de uno, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que desde ese momento en que yo escuché la voz de él y empecé a hablar con él, él iba a tocar tanto mi vida. Así que James, yo te agradezco porque ayudaste a formar el carácter, la voluntad, y esa cosa que es difícil de enfrentarse, que es la paz. Así que James, buen viaje, a disfrutar de la música espacial.